Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues tengo una invitada muy especial que ustedes ya habíamos tenido un podcast que le fue muy bien, no sé si lo viste, más de 100 mil reproducciones. Gracias a todas las que vieron el podcast y ustedes ya conocen también a mi invitada porque aparte de que la he tenido aquí conmigo, pues también siempre les platico en mis historias de ella, de cómo nos ha ayudado con todo el proceso de hace un año y medio. Ya tenemos un año y medio que nos conocemos, Ya, fue en ¿verdad? enero. Fue en enero, un año y medio que nos conocemos a raíz de la muerte de mi papá. Una de mis amigas me la recomienda. Y pues bueno, nos conocimos, empezó a tratar a mi mamá, empezó a tratar a mi hermana. Y la verdad, yo siempre he dicho que gracias a su ayuda, a su guía, porque fue una guía para mi mamá, pues creo que ella es funcional, ¿verdad? Como lo es ahorita, igual que mi hermana, a raíz de la pérdida de mi papá. Y pues bueno, ella es Maya, tanatóloga. ¿Cómo estás, Hola, muy bien, Maya? muchas gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti por estar Gracias. aquí. Sobre todo, mil disculpas que te la estuve moviendo. No te preocupes, así pasa. Gracias por esa paciencia porque, híjole, es que a veces entre tantas cosas y ayer como vamos a hacer una obra de teatro, tenemos el Ya me compromiso ayer, imagino. pues andábamos así como que Qué los bueno. ensayos y todo. Muchas gracias por tu disponibilidad. Y el día Gracias. de hoy quiero hablar de un tema, Maya, que, fíjate, déjame ver si te ves bien en el encuadre porque me está como... Sí, te ves perfecto. Hay un tema que yo, a raíz de que murió mi papá, yo siempre profesé la religión católica, siempre, ¿verdad? Y pues en la religión católica te enseñan a que se muere la persona, se va al cielo, déjalos descansar, ellos ya están no los vas a ver hasta que el día de la resurrección y todo. Cuando muere mi abuela, yo tenía otra edad, tenía 21 años, que fue la primera muerte fuerte, bueno, dije, bueno, o sea, está bien, creo en esa historia. Pero cuando muere mi papá, de la forma en que muere mi papá, porque mi abuela murió 88 años, pues la verdad me empecé a hacer muchos cuestionamientos. O Imagínate. sea, y más que nada que la gente te decía, ya déjalo descansar, ya déjalo descansar, ya déjalo descansar. Pero yo sentía como más allá que no, o sea, no se puede acabar allí, o sea, ahí no puede terminar. Aparte, él tenía muchas cosas, o sea, él no. Fue una persona que murió ya sabiendo que iba a morir. Él murió cuando iba a venir su pensión, venían viajes, venía a conocer a sus Muchos nietos, proyectos. venían muchos proyectos. Entonces él se muere y me empiezo a cuestionar eso y digo, no, o sea, no. Empiezo a investigar y me encuentro con mucha información que me lleva a lo mismo que creo que llevan todas las religiones, que es la fe La fe. y creer en un poder superior. Sigo creyendo que existe un poder superior y mi fe está más fuerte que incluso cuando era católico, te lo puedo decir. Y creo que al final del día lo que mueve al mundo es el amor, pero ya no creo en esa historia que nos decían, en lo particular, y respeto mucho el tema de religiones. Claro. Y te invito porque tú eres una persona que si alguien tiene contacto con la muerte, de cierta forma eres tú, Sin porque duda. atiendes a muchas personas que pasaron por muertes Sí, y claro. que las ves durante ciertos meses después. Entonces quiero que el día de hoy, pues primero que nada nos platiques para ti, ¿qué es o sea, tú... ¿Cómo entiendes la parte de la muerte? ¿Tú cómo ves el tema de la muerte? O sea, ¿tú qué crees que hay algo más después de eso o crees que ahí termina ya todo? Pues la muerte yo lo veo como un trascender, Ok. tal cual. He visto que tú lees el Brian Weiss. Sí, vaya, me Entonces Brian encanta. Weiss nos muestra esa parte, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que trasciendes. Ok. Hay un libro que no sé si tú ya lo escuchaste o lo viste, el de Francesco. No, me lo han recomendado No, te lo voy a enviar. bastante. Muchas Te lo voy a gracias. enviar. Ahí también, ese es tal cual una novela, pero te acerca mucho y dices tú, bueno, quiero creer eso. Y Okay. así como tú dices, católicos, cristianos, cada quien tiene su forma de ver la muerte. Okay. Eso está perfecto. Okay. Y nos enseñan que después de la muerte no hay nada, no siguen, Exacto. y eso lo respeto también, ¿verdad? Pero en la experiencia que he vivido, me he dado cuenta de que a veces no es así. De que nuestros seres queridos están ¿En cerca, serio? muy cerca. Digo, tú lo has vivido. Yo lo he vivido hoy, pero ahorita te voy a platicar más adelante lo que nos pasó hace Sí. poquito con el mariachi, que no sé si ya lo Ah, sí, me viste. platicó tu mamá. Pero quiero que tú me platiques. Tú haces atiendes a gente, ahorita me estás platicando fuera del aire, que es en su mayoría gente que ha perdido pacientes por COVID. O sea, Sí, que muchos es por gente que COVID. también, o sea, no está preparada para morirse, ¿no? Claro, sí. ¿Qué cosas te han pasado? O sea, ¿qué experiencias tú has tenido en las casas? Digo, yo sé que a lo mejor por confidencialidad no te pido que me No, digas nombre ni nombres, no. nada, pero ¿qué experiencias tú te has encontrado donde que has dicho, wow, no manches, o sea, qué impresión? Estando yo, sí pasó algo muy, 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 muy especial, que estaba yo con la persona en su oficina, estábamos en un cuarto de oficina, y estábamos platicando especialmente de la esposa. Se murió su esposa Se murió su de esposa COVID. de COVID. ¿Qué edad Entonces, tenía?
50. Tanto Dios, tan sí. joven. Y no fue COVID, fue secuela, secuela COVID. Secuela, híjole. Un paro cardíaco. Y, pues no estaba. Ya se había aliviado de COVID, claro. Y pum, de repente, y certificado médico, secuela de COVID, paro cardíaco. Okay. Estábamos platicando y platicando, es que mi esposa, y yo estaba enojado con mi esposa, él decía, estoy enojado con mi esposa, porque se fue, no me, etcétera, etcétera. Y estábamos platicando, y tiene en una esquina un modular con la tele y su porta de retratos, uh-huh. con los dos juntos. Uh-huh. Y platicando y platicando, entonces yo sentí algo así como que raro, que él volteaba y volteaba ahí, y yo estaba de espaldas, entonces okay. volteó y veo, y vi que era la puerta. Dije, pues está bien, está platicando ella. ¡Pum! Se cayó. Se cayó. Manches. Se cayó el porta y yo. Y yo dije, y él se asustó, pero dijo, y empezó a llorar. Porque se sentía diferente. Okay. El ambiente. En esa casa particular tienen un perrito que cuando yo llegué estaba muy deprimido. Cuando okay. se deprimen los dueños, el perrito también. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estaba siempre. Vio que se cayó y se fue de aquel lado. Ok. Uh-huh. Esa es la que me ha pasado a mí estando ahí. Ok. Porque otros pacientes, una en especial que es una seguidora tuya, que dijo, no tengo problema que digas mi nombre, que se llama Angélica. Ay, qué hermosa. ¿Es de aquí en Monterrey? No. No, vive... Ay, no me acuerdo. Porque Maya atiende gente no nada más de Monterrey, no. Eso es importante. Gracias a mis seguidoras que confían en ella. Yo me he hecho muy celoso con la gente que recomiendo, porque tristemente me di cuenta después que a veces el servicio que nos dan a nosotros no es el mismo cuando nuestras seguidoras lo atienden. Entonces yo, si se fijan en mis historias, casi ya no recomiendo a nadie por esto. Y con Maya, la realidad es que sí, a los pocos que recomiendo, como es Maya, Ale, Tristán, algunos personas con las que trabajo, con las que hago colaboración o que yo soy su cliente, la verdad yo la recomiendo con los, de verdad, con los ojos cerrados, porque en serio, que para mí, los mismos seguidores me han dicho cosas, me han escrito historias de cómo les has ayudado. Sí, sí, sí. Entonces, aquí les voy a dejar sus datos en cintilla para que la contacten y atienda a todas partes del mundo, ¿eh? Sí, bueno, esta chica vive en... ¡Ay! Dallas. En Dallas, ok. En Dallas. Entonces, ella fallece su hermana. Ok. De COVID también. De COVID también. Hace... en octubre. Noviembre. Ok, octubre, del año pasado. Más o menos. Entonces, pues, fue muy impacto. Muy joven, ella no tenía ni 50 años. Santo Entonces, Dios. Eran muy juntas porque vivían solas con sus familias cada quien, pero allá. Okay. Sola, sin más. Entonces fue muy impactante para ella. Entonces yo le decía, pues ya estamos en terapia y sufría mucho. Entonces yo le mando un audio que en ese audio dice, ¿cómo puedes sentir a tus seres queridos? Okay. Una plumita, que estás en tu casa y cae una plumita. Ella particularmente le ha pasado con monedas. Okay. Ella dice, es que yo quiero saber de mi hermana, Maya. Y yo, pues, háblale. Y decía, es que mándame una señal. Ese día se va a trabajar y a trabajar en una empresa ya. 1, 2, 3 pennies. Y se quedó así. Los agarró y los guardó. Si es verdad, vuélveme a dejar otro. Otro penny. Tiene su botecito con sus pennies guardados. ¿En serio? Le cae en ansiedad, obviamente, como todos. Cae en depresión. Luego anda muy bien. Cuando cae en mucha ansiedad y dice, es que ya no has venido a visitarme. ¿Cómo sé que estás? Va a ser mi cumpleaños, va a ser el cumpleaños de etcétera. Dime que estás. Pues nada. Digo, no es cuando queremos, ¿verdad? También. Claro, sí. El día de su cumpleaños, otro penny. Entonces, wow. Ella está encantada y dice, yo quiero que tú platiques eso. Porque a todos tus pacientes, porque a mí me da esperanza. Exacto, tú lo has dicho. Es una cosa, es un tema de fe que yo no sé si a lo mejor toda la gente lo logra entender, pero es algún aspecto que te mueve. Yo le dije a quien, con alguien venía platicando hoy, no recuerdo con quién, que justo le estaba platicando que iba a tener la conversación contigo y todo. Y le digo, es que es algo lo que a mí me ha mantenido. Uh-huh. O sea, eso, el ver, creo que llegó a mi vida el libro de Brian Weiss, los videos de YouTube que empecé a ver y todo, porque yo creo que si yo hubiera creído lo que me enseñó la otra religión, estaría en una depresión tremenda. Entonces, el hecho de creer en eso y el, no sé, estar, a lo mejor mucha gente dirá, ay, es tu imaginación, pero realmente en mi caso, o sea, hay cosas que han pasado, desde estar con mi mamá y de repente que se, la primera cosa que a nosotros nos pasó fue con mi hermana, que ella iba a chocar. Cuando recién murió mi papá, que iba a chocar. Y hey, el teléfono estaba a un lado, nunca para nada se activó ni nada. Mi mamá, ella tenía de contacto de emergencia el teléfono de mi papá
y el teléfono de su esposo. Les llegó un mensaje de que ella estaba en peligro, justo en el momento que iba a chocar, pero ella refiere a que su celular, o sea, lo tenía, nunca se movió, nunca. Aparte, para que eso mande ese mensaje particularmente tienes que hacer como ciertos pasos, no es como tan sencillo. Y eso fue lo que yo dije, no más. Y desde ahí empezaron, pero fue todo a raíz de lo que tú le dijiste a mi mamá. O sea, fíjate cómo todos estamos más abiertos porque tú le dijiste a mi mamá, precisamente le diste ese consejo. O sea, estate atenta, porque él se presenta de repente en plumas, en animalito, en algo que tú, como que tú lo sientes, ¿no? O sea, cuando tú sabes que es él, es una cosa que no se puede explicar, pero no tú lo sabes. No lo puedes explicar, claro, no lo puedes explicar. Y yo le decía, todo es posible. Si tú crees. Exacto. Todo es posible si tú crees. Entonces, otro ejemplo de otra chica que ya su papá fallece COVID en febrero del año pasado. Muy triste también, porque pues en el principio era difícil, porque no te podías despedir, no sabías qué sería de la enfermedad, etcétera. Entonces sufrieron mucho ella y sus hermanas, que ella también me dijo que ella le gustaría comentarlo con todo el mundo, porque ella no salía de la depresión. No salía. Y a raíz de esas situaciones empezó a salir. Okay. Ella decía que la plumita le caía donde quiera. Dice, es que no me explico por qué una pluma dentro de mi casa. Okay. En particular le pasa con una vela. Okay. Ella pone la vela y el pabilo se le separa en los dos pulmones. Wow. Dice, y eso nomás me pasa aquí en mi casa porque tiene su altarcito con su papá. Voy a casa de mi mamá y la pongo y nada. Y la pongo, papá, si estás aquí, tum, truena, truena la vela, truena la vela. No manches. Wow, o sea que la verdad me encanta. Cuando quería grabar eso, estaba bien desesperado porque me dice, Maya, ¿cómo ves el siguiente martes? Digo, ay, no, ya quiero verte. Porque hasta para mí es terapéutico, créamelo, verte para mí también es terapéutico. ¿Nunca te ha pasado, Maya, que que tengas algún paciente y que sientas que sus seres queridos, de alguna manera, porque tú eres un medio también? Y dice Brian Weiss que todos en alguna, o sea, bueno, en esa parte, porque él habla mucho de la reencarnación, que somos los mismos los que vamos y volvemos, y que en algún momento con las personas que tú tuviste contacto era porque ya en otras vidas ya se habían como ayudado, ¿verdad? Claro. ¿Nunca te ha pasado o has sentido que estás con algún paciente y te manden algún mensaje específico para el paciente que te diga, a lo mejor su ser querido, ayúdalo, dile esto, hazle esto? Tal cual no, porque estoy enfocada en el paciente. Okay. Si me enfocara en recibir algo, puede ser que sí. Okay. Entonces me enfoco en el paciente, pero sí me ha pasado de que dicen algo y yo lo pienso y lo digo y dice, sí. Okay. Si me explico de que, es que puedes hacer esto y esto. Sí, eso me decía mi papá. Sí, eso me decía mi mamá. Yo tenía planeado hacer eso. Eso sí me ha pasado. Wow. Infinidad de veces. ¿En serio? Desde niños, porque también he atendido niños, hasta personas adultos mayores. Wow. Dice, sí, mi hija me decía que hiciera tal cosa o tal cosa. Eso sí. Okay. Muy marcado, y hasta yo digo, wow. No manches. ¿Y has tenido pacientes en los que no crean? O sea, si has tenido pacientes como que... Muy escépticos. Muy escépticos. Claro, claro, muy escépticos. Y les digo, está bien. Todos pasamos por eso, o sea, porque no vivimos la muerte tan cerca, ¿verdad? Okay. Y decimos, no pasa nada, ya se fue, y punto, okay. Está bien, y siguen su proceso y avanzan, pero luego, ¿qué crees? Que hay un caso particular que se te va a hacer muy conocido, que una chica, porque tú lo vives cerca, bueno, pero esta no es la persona que, pero ahí te va. Okay. Tengo una paciente que ya terminamos, enfermera. ¿Qué? Esta enfermera se contagia en la clínica 62, no sé qué, por el aeropuerto. Ok, sí, la nueva. Ajá, se contagia con... Okay. Entonces, ella vive sola con su papá y su mamá, porque sus cuatro hermanos ya estaban casados. Ok. Con hijos y todo. Entonces, ella se siente culpable, porque los contagia. No. Entonces... ¿Quién se murió, los dos? No. Se muere, sale la mamá, o sea, se desconecta completamente la mamá. Ella 15 días no supo nada de ella, pero en la casa. El papá empieza a estar mal, entonces ella decide, no puedo, aquí no lo puedo ayudar, vamos a llevarlo al hospital. Okay. Lo llevan al hospital, lo atienden y lamentablemente fallece. Ella cargaba con una culpa. Ay, no, me imagino. Enorme. Y sufría mucho. Entonces empezamos a tratar a la mamá, a ella, y a uno de los hermanos, no recuerdo si era uno o dos. Entonces, ella decía, mi papá siempre escogía coches rojos.
se compraba un cuchillo y era rojo. Otro cuchillo era rojo. Ella no sabía andar en Uber. Okay. No sabían andar en camión. Su papá estaba ya pensionado, y las movía a las dos, porque pues nomás estaban ellas dos en su casa. Okay. Entonces ella dice, pues tengo que, no me queda otra. Pedía un Uber, ¿y qué color de Uber crees que llegaba? Rojo. Blanco era el de nosotros, estoy pensando en el de nosotros. Rojo. Wow. Dice, todas las veces que pido Uber, me llega rojo. Wow, qué todas las veces. ¿Y luego? Y siempre, a la fecha, cuando no tiene manera de moverse, le llega un Uber rojo. Wow. Dice, y no me vas a creer, pero la mayoría de las veces, no siempre, es un hombre mayor. Dice, yo me siento feliz, porque sé que mi papá está conmigo. ¡Qué impresión! Uh-huh. Me impresiona, y cuando me lo platican, así como que... Uy. Me encanta escuchar eso, yo podría estar toda la noche escuchándote con esas historias, porque... Y eso te llena. Eso yo creo que es lo que nos mantiene, menos a mi mamá, que tú sabes que lo pegado que éramos con mis papás. Sí, mucho. O sea, no, sí, realmente estábamos... A lo mejor, yo creo que no podía ni siquiera explicarlo con palabras, uh-huh, el nivel que teníamos de apego, más mi mamá y mi papá, uh-huh, con mi hermana Karen y con mi hermana Claudia. Uh-huh. Yo siempre fui, obviamente amaba a mi papá, lo sigo amando, pero siempre fui muy pegado a mi mamá. Uh-huh. Y aparte yo siempre tuve como una filosofía que mis hermanas siempre necesitaron mucho de ellos. Uh-huh. Entonces yo llegué a una etapa en la que yo traté de no molestarlos. Uh-huh. Porque, independiente. Porque yo decía, mis hermanas los necesitan. Uh-huh. Entonces yo siempre era de que no, que ellos estén full time para mis hermanas. Uh-huh. Porque las dos era, llévame, tráeme, hazme esto, uh-huh, el otro. Y yo trataba de siempre hacer mis cosas, y a veces Aldo me decía, ay, es que hazle tu papá que nos ayude. Incluso una vez Aldo le hablaba a mi papá, porque ellos platicaban, tenían, uh-huh, o sea, ay, bueno. Me dice Aldo, le hablé a tu papá para que viniera a la academia. Y yo le digo, no, Aldo, no lo molestes. Le digo, porque él no te va a decir que no, él no sabe decir que no. Uh-huh. Pero yo, va a andar estresado porque tiene que ir por Claudia, tiene que ir por Karen, lo tengo con mi mamá. Uh-huh. Entonces, y Aldo, no te preocupes, ya no le vuelvo a decir. Entonces, nosotros tratábamos, como siempre, nunca molestarlo, porque uh-huh, él estaba como muy, muy enfocado. Entonces, sí, ay, no, esas cosas me llenan mucho, de verdad. Mucho, sí, a mí me impacta cuando me las platican, porque, personas escépticas. Tú sabes que la ciencia se basa mucho en lo que existe, punto. Exacto. Bueno, pues esta era una de ellas, esta chica. Oye, ¿tú crees que cuando alguien se muere, uh-huh, y, o sea, ya cumplió su misión? O sea, si es eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, que a mí eso me ayudó mucho, creo que tú también se lo enseñaste a mi mamá. Uh-huh. El entender que mi papá, o sea, estaba muy joven, tenía toda una vida por delante... Pero cuando me dicen, es que él cumplió su misión, o sea, él su misión ya había terminado. Y luego yo veo a mi mamá, que está cumpliendo muchas cosas, o sea, que estaba manejando sus sueños, que viajó, que va a Disney, que anda... Se pone retos. Que se pone retos, que esto, y digo, pues a lo mejor eso le faltaba a mi mamá. ¿Tú sí crees en esto? Sin duda, sin duda. Claro, todo, la misión termina porque a lo que veniste, lo enseñaste. Ok. Pero cuando perdemos un ser querido, estamos en la negación. Porque no era su momento. Pero se nos olvida que nos dejó. Exacto. Nos dejó infinidad de cosas que en el transcurrir de la vida salen. Exacto. Y luego, ay, es que haces eso como mi papá, tus hermanas, no sé. Y tu mamá, habló como tu papá. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces te quedas con todo eso. El amor es lo que más nos deja, las enseñanzas, el cómo cambiar una llave. El cómo hablar a los demás, el etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, sin duda creo que su misión era hasta ahí, y vinieron a enseñar lo que debían, lo que se les fue indicado que enseñaran. Okay. Puede pasar con un bebé no nacido, puede pasar, porque sí enseñan. Okay. Los bebés que no llegan a término en su vida, en su embarazo, ajá, enseñan. ¿Qué te enseñaron? El amor más puro. El amor más puro, no es cierto que... Es que ¿qué me va a enseñar un bebé que no nació? Claro que te enseña, tanto a la mamá como al papá. Tú que lo traías contigo, experimentaste infinidad de sentimientos, de emociones, de sensaciones, y el papá igual. No sé si has visto una foto de un post que viene el bebé, lo trae aquí la mamá, y el papá lo trae aquí, sí, el feto aquí. Entonces, así, todos vienen a algo, a enseñarnos algo. Ok. Y no sabe, bueno, en Francesco, no lo quiero spoilear, ¿verdad? Pero en un fragmento dice eso. Termina esto, pero comienza otra cosa.
Bueno, y siempre dicen que cuando hay mucho dolor, es como la forma en la que vas a trascender, ¿verdad? O sea, no sé si tú lo has escuchado, pero dicen cuando pasas por un dolor tan grande. O sea, de la pérdida de alguien. De pérdida, y fíjate, yo lo aterrizo hasta en todas partes, ¿no? Tu cuerpo te tiene que doler algo para que te des cuenta que algo hay que cambiar, que está mal. Y luego viene algo mejor. Sí. Pero a veces no estamos preparados, porque tristemente yo he escuchado a mucha gente que está, y siempre te ando recomendando, si te, no sé si te contactan, pero como que yo detecto, no sé, creo que tengo esa sensibilidad de detectar cuando alguien, duelos no nada más a veces de pérdida de personas, duelos de trabajos, o duelos de no perdonar a alguien, o de pareja. Entonces, de repente mi mamá me platica, porque curiosamente, no sé si te ha pasado, si atiendes gente que se fueron más hombres con COVID o mujeres. ¿Más hombres? Más hombres, ¿verdad? Uh-huh, ¿tú tienes alguna respuesta de eso? O sea, pues, ¿por qué crees? Lo que hoy yo he leído es que las mujeres luchamos más. Ok. Por naturaleza. Okay. Entonces sí creo, y lo compruebo cada vez, nacen gemelitos, y ¿quién tiende a no seguir adelante? Los niños. Sí, es cierto. Las niñas se salvan. Entonces ahora yo lo compruebo con el COVID, lo que he vivido, hay más hombres. Sin duda, más hombres que, no sé si se den por vencidos, no sé qué pase por su cabeza, ¿verdad? Pero el porcentaje es mucho más alto. Sí, fíjate, mi mamá dice, mi mamá justo eso me comenta, porque pues ves que mi hermana está embarazada de gemelas, son niñas. Y dice mi mamá, se salvaron porque eran niñas, porque mi hermana tuvo COVID embarazada. Y no le dio ligerito, le dio una tos impresionante. Entonces cuando mi mamá se entera que son niñas, que yo pensé que eran niños, juraba que eran niños, me sorprendí tanto. Creo que, fíjate, ha sido un momento, después de la muerte de mi papá, yo pensé que jamás iba a escuchar música, ¿eh? O sea, yo cuando murió mi papá, no le encontraba sentido a nada. O sea, ni siquiera ver, no sé, ¿tú lo has vivido, perdido de alguien? No, imagino que también, pues, lo vives también con tus pacientes, pero literal no lo encuentras, es un sinsabor impresionante. Sí, sí, claro, impresionante. Nada tiene sentido. Nada. Nada, hay un para qué. Nada. Y con la música, me acuerdo perfectamente cuando volví a escuchar una música, lo disfruté, volteé al cielo y dije, ay, mira, papá, o sea, estoy volviendo a disfrutar la música. Claro, claro, porque te agobia escuchar, sentirte alegre, te sientes culpable. Sí, sí, eso me pasaba mucho. A todos nos pasa. ¿Por qué me siento alegre? Ay, pero no está, ¿cómo voy a sentir alegre? ¿Qué va a decir la gente si perdí a alguien y yo ven feliz? Sí. Eso es lo que debe ser. Tienes que llorar todo el tiempo. Fíjate, es algo que yo me pregunto a veces últimamente, porque digo, ay, ¿por qué no? Yo veo a mi mamá llora todos los días. Sí, sí. Entonces, yo digo, ay, hay momentos particulares, como ahorita que te veo, como que hay personas con las que empatizas. No sé, o sea, no sé por qué sea. Yo tengo unas ganas inmensas de llorar, tremendas. No es a lo mejor porque sé que el antecedente, que tú conoces toda nuestra historia. Sí, sí. Pero esto que siento, es rarísimo que lo sienta. O sea, no puedo llorar ni siquiera cuando estoy en momentos a solas. Y yo trato de ver películas y digo, ay, yo siento que necesito llorar. Claro, claro. Pero no puedo. A veces hasta me siento culpable de decir, pero ¿por qué no le lloro a mi papá lo que le debo de llorar? ¿Por qué no pasa eso? No hay un parámetro, llorómetro. Okay. No hay. O sea, puedes decir, lloro todos los días, pero llorar sana. Sí. Llorar sana tu alma, llorar te descarga. Sí. Entonces, si llora doña Chelita, está bien. Ocupaba esa descarga porque no la limita. Sí. Llora y sigue. Sí. Llora y sigue, no para, no se acaba su día. Sí. Etcétera, etcétera. Cuando se acaba tu día por llorar, ahí hay un problema. Pedir ayuda, ¿verdad? Pero llorar sana, está bien. Y si no puedes llorar, ocupas ayuda, ocupas alguna técnica, algo, etcétera, un librito, algo extra, para que sueltes tu llanto. Y si no lloras, tampoco pasa nada. Tu dolor lo traes aquí. Okay. Y aquí. Sí, sí, sí. Entonces, no te agobies si no lloras. Okay. Que va a haber un momento en que digas tú, ¿por qué estoy llorando tanto? Me hacía falta. Y sientes una liberación enorme. No en todos los casos. No en todos los casos. Todos somos diferentes. El duelo es individual. Entonces, no pasa nada. Okay. No te presiones. Entre más te presiones de que, es que porque no lloro, me siento mal que no llore, mi papá necesita muchas lágrimas. Okay. No pasa nada. Tú sabes cuánto lo extrañas. Sí, eso sí. Tú sabes cuánto te hace falta. Sí. Y no pasa nada. Wow. Oye, ¿tú has atendido a hombres viudos? Sí. ¿Sí? Sin duda. ¿Y tú qué crees que es más difícil perder a Oscar en tu experiencia con tus pacientes? ¿Es más impactante perder a tu esposa o perder a tu esposo? Perder a tu esposa. O sea, ¿tú has visto los esposos? ¿En serio? Sí. Oh, los esposos sufren mucho.
Fíjate, fue algo que mi mamá, algo que me dice mi mamá, dice, yo me tenía que ir primero, él se tenía que ir primero porque él no iba a aguantar eso si yo me iba ella. Primero. Siempre lo dijo. Siempre lo dijo. Siempre lo dijo. Y creo que sí. ¿Qué has visto en los viudos? ¿A qué características su ves? Su mundo se les derrumba por completo. ¿En serio? Por completo. Así lleven una relación buena o mala, se les derrumba. ¿En serio? Uh-huh. Porque de alguna manera es una compañera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces no ven futuro en ellos. No ven futuro, piensan que todo está, se acabó ahí. Okay. Saben que se enfocan en sus hijos y punto. Cuando hay hijos. Okay. Cuando no, se les acaba. Pero hay con terapia y todo, salen. Okay. Salen, encuentran pareja, encuentran un sentido a su vida porque se les acaba el sentido, ya no les gusta nada, ni nadie. ¿En ¿Sí serio? Me explico? Pero luego se dan cuenta, ya entiendo, ya me gusta. Ok. ¿Tú sí recomiendas, o sea, que o en tus terapias tú les recomiendas a tanto a viudas como a viudos buscar una nueva pareja? Sí, ellos deciden. Sí, ellos deciden. Sí, ellos deciden. Hay quienes nunca dicen, no, yo sí estoy bien, ahora me pasa más en las viudas, te soy sincera, okay, que dicen, ya que pasó el duelo más pesado, estoy feliz. Hay un dicho, que lo voy a decir, que lo decían las viejitas, no sé si ya te lo había dicho, tío, tu mamá se lo ha dicho varias veces, que dicen las viejitas, toda buena mujer merece 10 años de viudez. Ah. Y se los digo y mira, cambio la cara. Cuando el duelo ya está avanzado. Okay, obviamente, si se los digo al otro día, pues me sacan, ¿verdad? Ok. Entonces, les cambia todo. Fíjate, pero yo no me imagino. Es directo a las mujeres. Ok, y los hombres es diferente. Sí. Sí, sí. Fíjate, sí. Que digo, yo no me imagino a mi mamá con otro, fíjate, con mejor de personalidad, porque me es difícil imaginarme, pero yo siempre le he dicho mayor mis hermanas son de que no, jamás, pero nadie se te ocurra seguramente, porque hasta eso mis hermanas no se las amo, pues son raras, entonces, ellas sí, ellas, a lo mejor pensarían que el hombre va a ser el celoso y las mujeres no, sí, para que aquí no. Familias al revés, entonces yo le digo a mamá, no mami, pues es que si en algún momento lo platicamos, salió el tema, una vez, yo creo, porque mi mamá no se presta mucho para eso. Sí, no. Es que estábamos platicando. Y le digo, no mami, o sea, yo sería, o sea, si tú eres yo, no tendría ningún. O sea, por dentro sí digo, sería raro. Ver a otra persona. Ver a otra persona, pero mi mamá es de las que dice, no, o sea, no, yo, tu papá, fue claro. Tu papá. Y cuando creo que estaban mis hermanas, se vieron en algún momento, estuvieron mis hermanas y hablamos, y mis hermanas, no, jamás, de que no sé con quién anda, que no sé qué. Porque había, creo que nos platicaba de repente, no, viene el jardinero, ya me está diciendo que, ¿y quién es? Y que no sé qué. Sí. Y tú, entonces tú en la parte, esa parte, suponiendo que otra viuda, no es mi mamá, otra, ¿cuánto tiempo tú recomiendas que ya es aceptable que puedan empezar como una relación? Pues no hay un tiempo. O sea, no hay un tiempo. El duelo es individual. Ok. Entonces hay. O sea, es mentira eso del 6 meses, un año, ¿no? No, para nada. Okay. Hay personas que a los 4 meses están liberadas, están sanas emocionalmente. Okay. Y encuentran a la persona correcta. Ok. Y hay personas que dicen, pues ahorita todavía no. Ok. Y se esperan 3, 4, 5 años y encuentran a la persona correcta. Ok. O sea, no hay. Tiene mucho que ver la sociedad en que vivimos. Sí. Tiene mucho que ver. Sí. Entonces nadie sabe lo que vives más que tú. Sí, sí, fíjate, yo tengo una amiga, no voy a revelar su identidad ni su profesión, pero tengo una amiga que murió muy joven su esposo de COVID. Uh-huh. Ella, yo creo que tenía como 38 años. Ah, muy joven. Yo la veo como se muere primero mi papá y como a los 2 meses se muere él. Uh-huh. Y yo la veo al año, la vi y me sorprendió mucho que me dice, no, ya me voy a casar. Entonces, la verdad, para mí fue una sorpresa. Uh-huh. Y tú como sociedad creo que es como que no estás preparado y de cierta manera quieres juzgar. Sí, así como, porque luego ella me platicó, no, yo a los 3 meses. O sea, a los 3 meses ya está saliendo con él. Uh-huh. ¿Sí me explico? A los 3 meses. Uh-huh. Y me platicaba que la juzgaba mucho su suegra, claro. O sea, que era muy señalada. Uh-huh. Pero pues ya tenía niños chiquitos y era una mujer joven. Entonces, llego y le platico a mi mamá y así como que, ya creo que cuando ya lo vive, ya piensa así, mi mamá dice, pues es que ella ya está no sola, uh-huh. O sea, ella está sola, uh-huh. Ella está joven, ya tiene que hacer su vida, sus niños están chiquitos, uh-huh. Pero sí, por ejemplo, de ella, yo platicaba, pues ella nunca fue, yo le recomendé a una tanatóloga, de hecho, y no, porque yo sentía como que de alguna manera,
por lo que me platicaba, era como que lo evadía. Uh-huh. Como que yo detecto cuando la gente evade. Uh-huh. No lo quiere enfrentar. Sí, uh-huh. O sea, es como que, no, o sea, pero lo evado. No sé, dice, estaba haciendo el amor con él y venía el pensamiento. Y dice, no. Entonces yo creo que eso son sufren cosas. Sufren mucho de eso. Tienes que trabajarla para que entiendas. Sufren mucho de eso. ¿En serio? Sí, claro. Tanto hombres como mujeres. Pero sí. Las primeras veces nada más. ya. Pero okay. Sí hay que trabajarlo. Sí, ¿cómo trabajas eso? O sea, con... Pues, con pisitas. Ok. Con culpa y eso. Ah, sí. La culpa es implícita cuando fallece un ser querido. Ok. Está de más. No hay culpa. No hay culpable. Ok. Es lo que le tocó en la vida. Punto. Entonces, okay. Siendo COVID, me ha pasado mucho. Es que fue mi culpa. No es tu culpa. Fue lo del COVID. Porque tampoco es agradable que te digan, es que era su momento. Ay, Claro. Es el COVID. Y me pasa mucho con niños que se muere el papá de COVID. Los pongo a hacer un dibujito de COVID. Ok. Rómpalo. No sabes cómo descargan su enojo. En serio. Y descansan. Porque no hay culpable. Exacto. Pero todos nos cargamos esa culpa. Exacto. Oye, ¿nunca te ha pasado que atiendas a una persona que se le murió su pareja y terminó y la última vez se pelearon? Claro, y eso es un duelo muy difícil. Ay, que eso digo, me da... Sí, porque la culpa está potencializada a la mil. Sí. Uh-huh. Claro. ¿Hay alguna historia que pudieras compartir? Como tal, pues yo creo que sí, sin decir. Okay, sí, sin decir. Sin decir nombres. Fue de un viudo. ¿En serio? Un viudo, sí, muy joven, él creo que tenía menos de 40 años, tenía, no me acuerdo la edad exacta, y en un accidente la esposa choca, no choca, le atraviesa un tráiler. Híjole. Y de su lado, entonces murió al instante, se pelearon porque él no quería que fuera a esa reunión. Okay. No, es que no vayas, quédate aquí a cenar conmigo. O sea, no tenían bebés, no tenían nada. Quédate a cenar conmigo, No, pero tengo que irme, pues ya sabes, ¿verdad? Cuando nos aferramos a una... Claro. Ella se fue, pues no regresó. Entonces, pero se pelearon, porque sí, seguramente va a estar Ella iba manejando. Ella iba manejando, se iba sola. Ay, ella iba impactante. Apenas a la reunión. En pandemia. Por eso era el pleito. Es que acaba de salir esta persona de COVID, ¿cómo sabes? Si, lo que no sabíamos antes, ¿verdad? Claro. Entonces, se pelearon, no feo, pero discutieron. No se fue ya, adiós, bye. No, se salió y se fue. ¿Y le hablan por teléfono? Le hablan por teléfono y, llega. Llega y dice... ¿Al accidente? Sí, dice, no sabemos quién es, porque por obvias razones ella dijo, me llevo solo dinero ni bolsa para no andar... No sabían quién era, pero por la tarjeta de circulación sacaron el teléfono de contacto. Tenemos estas placas, no sabemos quién es, porque él estaba a nombre de él, el coche. Pues él no se acordó de la placa, porque así sucede, ¿verdad? Claro. No se acordó de la placa, llega y lo ve, y pues sí. Fue un duelo muy difícil. Ya salió, gracias a Dios. Ay, qué bueno. No ha tenido la intención de tener otra pareja. Nomás de pensarlo, me da me pone piel chinita porque digo, qué difícil es, o sea, perder a tu pareja y terminar peleando. Es que, o sea, me hubiera aguantado el enojo y le hubiera dado el beso. Lo hubiera dejado sin problema. Culpa y culpa. Entonces es un proceso más lento, si nos tardamos como más de un año. De cada semana, pero ya está bien. Qué bueno. Aprendió a vivir con la ausencia física. Oye, ¿te pasa? Porque ahorita que dices eso, pues como que él lo presentía, ¿verdad? ¿Te han pasado casos así de que, o sea, sí es cierto que la gente, al final del día tenía que pasar porque ella no la pudo detener, ¿verdad? No, claro. Pero sí te pasa como que la gente lo presienten de, sí es cierto. Hay un caso de una chica de, no me acuerdo de qué lugar, Estados Unidos, que su mamá fallece de COVID, pero ella dice... que se enteró por otra amiga, que su mamá decía, es que creo que ya va a llegar mi final. Dicen los libros y etcétera, que todos tenemos la capacidad de presentir nuestro final. ¿En serio? Todos tenemos la capacidad. Pero como andamos enrolados en nuestra rutina, no hay alguien que diga, sí, yo me voy a morir mañana. Okay. O sea, es un ser muy espiritual el que llega a sentirlo. Ok. No me he topado, la verdad, con nadie que... tal cual me lo diga, de que ella me dijo. Ok.
Ay, de que le dijo a la amiga, de que así, pero tan directo no me ha tocado. Pero esta persona le dijo a esa amiga, es que creo que va a llegar mi final. Y llegó. Entonces, para llegar, yo creo que a eso hay que ser muy, muy centrados en lo tuyo. Claro. Relajadísimos, etcétera, etcétera. Y no he conocido a nadie, desgraciadamente, sino pues quiero ir a ver... Preguntarle sí. cómo, ¿verdad? ¿Cómo le hizo, verdad? Fíjate, mi papá, no sé si te platicaron que él, dos meses antes de que falleciera, él vio una sombra negra en su coche. No sé si te platicaron esa historia. Creo que tu mamá algo me dijo, Sí, o sea, y curiosamente, mi papá no era una persona, él era una persona de mucha fe, muy católico, y no era una persona que te estuviera contando esas cosas. Sí, no, era calla, guardado. Sí, como que sí, o sea, que aparte que no creía, ese día llega como muy asustado con mi hermana Karen y le platica. Oye, fíjate que estaba en el coche y o sea, iba saliendo del trabajo y él jura que vio a alguien que estaba en el asiento de atrás. Tanto que se asustó y se frenó. Y volteó. Y volteó para buscar si había alguien y no había nadie. Entonces, no sé, digo, ya con nosotros sí pasaron como muchas cosas que sentimos que mi papá de alguna manera, pues la vida te va como avisando a lo mejor de que va a pasar esto. O sea, en mi caso yo con mi papá casi no hablaba. Pero el último mes, que antes de que le falleciera, dos meses antes, yo tenía una necesidad tan grande de hablar con él. Eso pasa. Pero tan grande, pero una cosa que yo no te puedo explicar, que hasta un día me acuerdo perfectamente, que estaba fuera de la academia antes de que él se enfermara, antes de que todo. Yo estaba fuera de la academia y me acuerdo que volteé al cielo, porque era una necesidad de salirme de trabajar para hablarle. Salí y volteé al cielo, colgué con él la llamada. Y volteé al cielo, le hablé a Dios y le dije, ay Dios, que esto que siento no sea una señal que mi papá te lo vas a llevar pronto. Lo dijiste. Lo pensé. Ah, ok. O sea, en ese momento, o sea, volteé al cielo y pensé eso. Porque era muy extraño lo que yo sentía cuando yo no hablaba con mi papá, porque mi papá todo el tiempo era con mis hermanas. Claro, claro. Entonces él y yo había días en los que no hablábamos por teléfono. No pasaba nada. Él siempre en WhatsAppito o así, por teléfono, no. Yo hablaba con mi mamá por teléfono. Entonces, pero esos últimos dos meses yo hablaba todo, estrictamente todos los días. Hoy te lo platico diciendo que me ha tomado muy extraño. Claro. ¿Te ha pasado eso con pacientes? Sí, me pasó con una pacienta que atropellaron a su hija. ¿Y falleció la niña? Sí, sí. Claro. Dice, antes de que falleciera, yo sentí unas ganas enormes de subirla a todos los juegos. Estaban en una, como feria, en algo de ese tipo. Todo, lo quería subir a todos lados, le quería comprar todo. Era una furor de todo para ella. De regreso al coche, la atropellé. Dios mío, yo creo que esas muertes, mis respetos para la gente, porque, santo Dios, o sea... Sí, son trágicas. ¿Y tú ves esos duelos, o sea, de muertes trágicas y de la gente que salen? O sea, ¿si hay esperanza para que todos salgan? Todos salen. A la fecha no me después de cierto tiempo, tú dices, este ya es un duelo patológico. Tiene que ir con un psiquiatra. Nunca me ha pasado. Ok. Tú calificas duelos patológicos donde ya necesitan medicamentos. Ajá, claro. Ah, claro. Eso no lo sabía. Sí, hay un parámetro. Hay un parámetro que nos enseñan de decir, después de aquí ya. O con esta situación ya. No me toca ninguno, gracias a Dios. Todos salen. Ok. Todos salen. O hay unos que regresan, o sea, que vuelven a caer. El duelo es así. No es lineal, es así una viborita. Sí, ¿verdad? Y estás aquí ya casi en el aceptación y aprendizaje y vuelves. Ok. Y eso es normal. Eso es normal. Somos humanos. Y nos dejamos guiar por la presencia física. Ok. Cuando te dan ese tipo de moneditas, las plumas, que se calle porta, que escuchas vas en la calle y escuchas la canción, es que va contigo. Ok. La palabra que solo tú y él decían, y alguien la dice, él está ahí. Okay. Pero hay que estar atentos, es lo que yo les digo. Hay que estar atentos, no se metan tanto en ustedes mismos porque el duelo es egoísta. Exacto, sí, porque piensas más en ti, ¿verdad? O sea, en lo que te hace falta, en por qué se fue, me hacía falta, pero no tanto lo que él dejó de hacer, ¿verdad? Claro, yo lo que les digo mucho es que él no se fue pensando que te iba a dejar así. Si hubiera sabido que te dejaba así, lucha, pero no le toca. Es lo que pasa. O sea, él no quería que tú estuvieras de esa manera. Wow. Pero te digo, somos humanos y es normal que nos aferremos a una presencia física. Wow. Oye, ¿te ha tocado tener, o de las muertes, de los pacientes que has atendido, te ha tocado muertes muy, o sea, se te tocó escuchar casos de muertes raras que decías, no manches, o sea, ¿cómo se pudo morir? O sea, se cayó, no sé, ahí de su propia altura. Sí, del baño. Del baño. Del baño, sí, una señorita, ya grande, cuidaba a su mamá.
grande también, se estaba bañando ella, se resbala y se murió en el baño. Cayó en el baño. Y a la semana cae la mamá. O sea, fallece la mamá. ¿En serio? Uh-huh. ¿No aguantó? No, no. No, ni supo. Ah, no supo. No supo. Estaba ya muy malita. Ok. Muy, muy malita. Entonces no supo. Ok. Yo creo que ya se la encontró. Oye, ¿tú sí crees en eso que se van juntas, las, que se muere alguien y se van, se lleva a uno? Dicen que se lleva hasta tres. No, es hasta cuatro. ¿En serio? ¿Sí, sí te ha pasado? Sí, me ha pasado que se lleva uno, dos, tres y cuatro. Wow. Porque fíjate, en mi caso, y lo hablo yo como experiencia propia, se muere una tía, o sea, se muere una tía cercana, primero se muere mi papá y se muere su hermano. Wow. O sea, son tres. Tres. Sí, me ha pasado cuatro. Y se muere su hermano, o sea, impresionante. El hermano que mi papá tanto cuidaba. Ay, ya me acordé, sí. Mi tío Pedro. Uh-huh. Sí. Seguramente mi mamá te lo había mencionado. Sí, sí, mucho. Entonces, fallece mi tía, mi papá y mi tío, o sea, tres. Sí. Y es donde dices tú, a veces hay mitos, porque hay familia, a mí me impresiona mucho, Maya, que hay familias, que qué bueno, bendito sea Dios, uh-huh. Porque yo siento que a mí se me ha muerto tanta gente, o sea, he ido a tantos velorios de tanta familia, desde tíos, o sea, mis tíos, todos los tíos, los hermanos de mi mamá se murieron, uh-huh, sí. O sea, nada más literal está mi mamá, los dos más chicos, uh-huh. Porque mis tres tíos grandes ya se murieron, uh-huh. Por parte de mi papá, pues ya nada más quedan, yo creo que dos, tres hermanos, también de seis, ya se murieron tres, pero hay familias que yo conozco y dicen, no, no se me ha muerto nadie. Sí, sí, claro. O sea, qué impresión que hay gente, uh-huh, que se muere ya muy viejito, o sea, que... Muy longeva. Muy longeva. Uh-huh. Ha pasado así, que se muere en el mismo año cuatro personas. Cuatro, o sea, uno cada tres meses. Wow. Y esos duelos son pesados, pero ellos mismos dicen, pues ya estamos acostumbrados. Es que, fíjate, sí, uh-huh. O sea, hasta cierta manera agarras experiencia, o sea... Uh-huh. No sé si eso que lo comentas, yo con mi abuela, porque yo con mi papá, cuando murió mi papá, yo ya sabía que lo iba a soñar, porque recuerdo cuando murió mi abuela, lo más difícil para mí, uh-huh, era tener sueños donde ella estaba viva y despertarme y darme cuenta que se murió. Uh-huh. Para mí en el duelo, eso era terrible. Es lo que más a la fecha, yo cuando me pasa eso, yo al día siguiente estoy como sonámbulo porque, uh-huh, me siento como si estuviera crudo. Uh-huh. O sea, yo no sé qué... Porque mucha gente dice, ay, yo lo sueño y bien padre. Para mí soñar a mi papá es sufrir. Porque yo era el sueño y me ha pasado que lo sueño y en el sueño sé que está muerto. Eso también pasa, ¿verdad? Aceptación, te pide aceptación. Todos nuestros seres queridos, cuando vienen a nuestros sueños, es para dar un mensaje. Okay. Te voy a platicar el caso de una chica que a mí me impresionó mucho, que me decía, es que se murió mi abuela. Era la nieta. Ok. Pero ¿era que la nieta? La nieta. La nieta. O sea, se muere la abuelita y queda. Yo trato a la nieta. La nieta y yo, ¿cómo que la nieta? La nieta, no trato a la mamá. Okay. La mamá supo lidiar el duelo muy bien. Trato a la nieta. Entonces ella me dice, es que la sueño mucho y viene y me dice algo de una caja en una algo así específico. Y pues, ve. No, 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 es que no. Ese es un sueño. Tres veces soñó lo mismo. Dije, es que ya debes de ir. Porque existía esa cómoda, casa antigua, con todas las especificaciones que le decía, existía. Ok. Entonces dije, ven y a ver qué encuentras. Es un mensaje. Pues encontró un alajero con una plaquita con el nombre, se llamaban igual la mamá y la nieta. Ok. Con la plaquita de su nombre y muchas cosas de alhajas. Y era directo para ella, ni para la hija. Para la nieta. Era un regalo a lo mejor para ella, ¿verdad? Qué impresión. Todos los sueños son mensajes. A veces no entendemos nada. Sí. A veces no entendemos nada, pero no, sí, pasa nada. Wow. Cuando es repetitivo, que esta chica fueron como tres veces o cuatro, no recuerdo bien, pero no se animaba a ir. Ok. Tuvo que. Y dijo, ya entendí. Fíjate, me algo que sueño mucho. ¡Ay, yo ya en consulta con Maya! Me va a cobrar los horarios cuando se termine aquí el video. No, pues a mí sí me queda. Aprendemos todo, ¿verdad? Yo sueño mucho que. Ay, a mí me preocupa mucho, lo compartí con mis seguidoras. Antes más que ahora, la que mi mamá maneja, o sea, siempre como, sí, que me he sentido algo de, no sé, no, una parte de mí es como que, ¿por qué no vas tú y la llevas y la mueves y no la arriesgas a ella, verdad? Uh-huh. Como que es algo que yo trabajo interno, ¿no? Uh-huh. Y lo hago consciente, pues yo tengo mi compromiso y ella tiene que ser independiente, etcétera. Y en los sueños, y yo los, mi mamá maneja un día sí, un día no, un día sí, un día no. Antes, yo los días que mi mamá no manejaba, yo no podía dormir, estaba muy al pendiente del teléfono. Claro, el pendiente. Al pendiente, mortificado, preocupado. Uh-huh.
Y ya van tres veces que sueño, que mi mamá, que le digo a mi papá, mira qué bien maneja mi mamá. O sea, el último sueño, ay, te lo platico también así, se me cuentan mis emociones. En el último sueño, que pasó como 2, 3 días, yo soñé que yo le decía, mira, papá, o sea, mira cómo maneja, o sea, maneja súper bien. Claro, Yo no claro. me subo con mi mamá al volante. ¿De No me verdad? subo. Porque, o sea, porque me da mucho nervio ponerla Ah, nerviosa, ya, ¿sabes? O sea, como sí. que De evito, o sea, evito, no sé, no sé. Es algo que a mí me es un tema para mí complicado Claro, por claro. muchas cosas. Y en los sueños siempre yo le estoy diciendo a mi papá, a lo mejor quiere que, o te estoy diciendo que a lo mejor quiere que me suba para que vea que maneje bien y esté tranquilo, A ¿verdad? lo mejor es un mensaje. Puede ser, no lo he captado hasta ahorita que te lo estoy diciendo, no me Sí. había dado cuenta. Ajá. Porque en los sueños yo voy con ella, observo cómo maneja y le digo, mira, o sea, maneja muy bien, no te preocupes. Ajá, sí, tú. O sea. Sí, quizás es Es mensaje tal eso. cual. Tengo que subirme con mi mamá al volante. Sí, haz lo posible. Voy a hacer lo Al leche posible. y vi nada más. Sí, porque no la quiero poner nerviosa, pero. Claro. O a lo mejor es un pretexto de que se pone nervioso yo, ¿verdad? Sin duda. Bueno, es que a mí me tocó un accidente con mi mamá en el volante. Ah, ok. Yo estaba en el segundo choque. O sea, mi mamá tuvo Ah. dos choques, gracias a Dios, ahí, los dos afuera de la casa. Ah, Entonces, sí, o ya sea, fue en el me porche. acordé. Entonces, en el segundo estaba yo y sí me asusté mucho. Claro, O obviamente. sea, sí me asusté mucho y pero a lo mejor malamente yo he evado eso, ¿verdad? No lo tienes de cómo enfrentarlo. Sí, debes enfrentarlo. Sí. Dale la oportunidad de demostrarte que ella puede. Sí, Ponte aquí cierto. una cinta y te agárrate y listo. Mira, me estoy en terapia, no les digo. Eso te va a ayudar mucho a relajarte y descansar, Sí, porque ella puede, te lo ha cierto. demostrado. Sí. Ella puede, ocupa Sí. el visto bueno de su hijo. Y fíjate que lo que más me da. Sí, es cierto. Tienes razón. Ay, Maya, no, qué maravilla. ¿Qué sientes de impactar a la gente? Digo, porque la verdad, no solo en nuestra vida, no solamente has impactado con el duelo, sino no en muchos otros temas. Más adelante, en algún momento, platicaré una historia familiar. Porque la persona así lo quiere platicar, por eso lo comento. Yo soy muy respetuoso de eso, porque ya me ha externado que lo quiere platicar, pero Sí, en el claro. momento indicado se sabrá. Y creo que tú formaste parte importante, o sea, de esa. ¿Qué sientes de que tus pacientes te digan eso? Pues siento satisfacción por ellos, no mía. Porque si ellos no se dan la oportunidad, no lo logran. Ok. Yo puedo estar aquí, dice, dice, y mira esto, y hacemos esta dinámica y este test. Pero si no se dan la oportunidad, no lo logran. No soy yo. Son ustedes mismos. ¿Sí me explico? Yo Sí, soy un sí. medio y yo me encomiendo siempre mucho al Espíritu Santo, dame las palabras correctas, la actitud y todo, para trabajar en ellos a través de ti, a través de mí, Okay. por ellos. Wow. Nada más. Pero no sabes que sea yo. ¿Sí me Okay. explico? Sí. Ustedes mismos se dan la oportunidad. Claro, que es el paso más importante, porque hay mucha gente que en verdad es como a veces las falsas programaciones. Es como, no, cállate, ¿cómo le vas a hablar a alguien? O sea, yo puedo sola, yo qué voy a andar. Claro. Hay una amiga que te recomendé, que no sé si atendiste a su mamá, que falleció de creo que el último sí falleció de COVID el señor. Me enterneció mucho porque ellos también eran muy allegados. Y como que los hijos somos como muy preocupones, ¿no? Así como que queremos a Mucho. nuestras mamás que Que las nadie las atiendan. toque. Sí, y que las atiendan rápido. Me ha Ajá, pasado, fíjate que me han resultados contactado. inmediatos. Sí. Hace poquito me contactó una amiga que su papá falleció de cáncer. No sé si te contactó. Sí. Que me pidió tu teléfono porque su papá acaba de fallecer. Sí, claro. Y digo, ay, no, que pues a que pare tu trabajo en esa parte de tener esa oportunidad de sanar. Es que aquí en una terapia es 70-30. Ok. Y si hacemos un 100, salen adelante. Ok. Si no haces tu 70, no sales adelante. Ok. Por más que yo haga 30 y 40 y 20 mil más, si tú no pones tu 70, no salimos adelante. Ninguno de los dos. Okay. Ese es el Wow. punto más clave. Y siempre se los aclaro. Yo soy 30, tú eres 70, vamos a hacer esto, esto y ya, y vamos. Okay. De las etapas del duelo son cinco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son? Es la de Crisis. crisis. Primero, bueno, crisis es cuando te enteras. Es negación, La negación. ira, depresión, aceptación y aprendizaje. Que entre esas hay Okay. muchos planteamientos. Viene negociación, Okay. tristeza, viene una curva muy llena. Ok. Pero en sí, los más importantes son esos. ¿Cuál es la etapa más difícil para ti? O sea, la que dices, híjole, aquí me cuesta mucho trabajo sacar a los pacientes. Yo creo que es la negación. La negación. Que a veces es una revoltura de todo, porque no es que llegues una y luego otra, se pueden juntar todas en la depresión.
Si okay. tienes negación, ira, enojo, rabia, desesperación y todo, en la depresión. Okay. Tristeza. ¿Sí me explicó? Entonces, hay personas que tal cual viven cada una y wow, eso es muy padre para mí, ¿verdad? Okay. Pero hay todas las etapas en la depresión, que es el pico de la curva. ¿Qué es lo cual? Último ya para salir? No, es la cuerdita, es lo que está aquí. En la depresión. Lo más hondo del... ¿Y después qué sigue de la depresión? La depresión, la aceptación. La aceptación. Uh-huh. ¿Y eso es donde te cuesta más trabajo? En la depresión, cuando están todas juntas. Ok. Que normalmente pasa a todos. ¿Cómo identificas cuando alguien ya tiene resignación? ¿Tú logras llevar a tus pacientes a la resignación? No es que sea resignación. Ya ves que no te acuerdas. Ah, ¿cómo dijiste? Reasignación. Reasignación, ajá, sí, es cierto. Sí. Resignación como tal, no, porque... Sí está raro, ¿verdad? Cuando lo analizas profundamente. No pasa nada, aguántate. Sí, siento resígnate. Yo, si esa palabra que dicen, resígnate, ay, así me da como cierto. Que no digas eso. La reasignación, ¿cómo, cuál es algo que tú dices, ya este paciente está en la reasignación? Cuando hablan de su paciente, de su ser querido, tranquilos. Okay. Cuando hablan del amor que les dejaron, del aprendizaje que les dejaron, ya cuando hablan todavía, es que por qué, es que era muy pronto, él hubiera y la culpa, todavía está en un proceso para tratar. Okay. Cuando ya hablan del amor, cuando ya se dan la oportunidad de ser felices, okay. de celebrar, de, bueno, es el cumpleaños, vamos a hacer algo, era su cumpleaños, vamos a honrarlo de esa manera, okay. vámonos de vacaciones, sin culpa alguna de sentirme bien. Claro. Ahí es cuando digo yo, ya lo hizo. Wow. Porque ya aceptaste su partida física, te quedas con el amor y con el aprendizaje, entonces ya sabes disfrutar de lo que te toca. Ok. Y tú en ese momento tú le haces ver a tus pacientes de que ya vas a estar de alta. Ellos mismos me dicen, creo que voy avanzando. Y yo, sí, vas avanzando. Y ya aplazamos las citas. Las citas. Y ya después les mando un mensajito, ¿cómo vas? Antes de que ellos me manden, porque siempre hay algo. Ok. Necesito terapia. Y ya ahí estoy. Qué padre. Uh-huh. Sí, pero siempre, nunca he dejado ninguno. Ok. Siempre es seguimiento constante. Sí. Y aparte me encanta porque tú estás súper al pendiente de tus pacientes, les mandas consejos, o sea, cuando íbamos a ir de viaje a nuestro primer viaje que fuimos con sí mi mamá, le dijiste a mi mamá, y haz esto, haz el otro, llévate la foto, y son cosas que la verdad es que creo que mi mamá, yo siempre lo he dicho, tengo una mamá que es muy cooperativa y que confía mucho en mí, porque hay mamás totalmente. Muy cerradas. Entonces mi mamá sí es como que hace esto, ve, entonces cuando yo le digo ve con Maya y va contigo y hace todo, que fíjate cómo la vida nos pone personas indicadas, pero antes de llegar contigo llegamos con otra persona que no digo que sea mala, pero no a la persona indicada. Claro, claro. Por eso es importante como ser específicos en el tema de ir con la persona que es experta en eso. Uh-huh. O sea, que sí tenga experiencia en cuántas personas, yo creo que, ¿qué porcentaje? ¿El 80 son, o 90% de sus pacientes son personas que han perdido seres queridos? ¿O el 100? No, no, como el 70, porque como el 70. Matrimonios fallidos ahora en pandemia, o sea, que okay. llevan bodas. Ah, ok. Que no se hicieron. También. Divorcios, pérdida de un miembro. Ok. De un miembro de... Contesta, ¿tienes contestado? Yo corto... No, es Gaby. Sí. No ocupa nada urgente. ¿Es tu hija? Sí. Nada urgente. ¿Dónde estás? Pérdida de un miembro. Ok. Que eso también no estamos acostumbrados, pero se da. Se da, pierden una oreja, pierden una mano, pierden una pierna. Qué difícil también ha de ser eso. Me ha tocado del ojo. Sí, sí. Esas también son pérdidas. ¿Y ahí cómo manejas la terapia? ¿Es el mismo el proceso? El proceso, pero con otras técnicas para trabajar, con otras actividades. Ok. Uh-huh. Pero es el mismo proceso. O sea, pasan por las mismas etapas del duelo. Uh-huh. Fíjate, hace poquito tuve una... tengo una persona, ya voy a decir quién, van a saber quién, pero no. Una persona cercana a mí. Que se separó de su pareja. Uh-huh. Entonces yo estaba platicando con ella y me dice, no, yo no, o sea, sospechaba que se habían separado porque es alguien cercano. Entonces, pues se nota, ¿verdad? Entonces, claro. Pero obviamente yo no voy a ser imprudente. Uh-huh. Ahí voy a preguntarle, oye, ¿ya te separaste? O sí, no. Digo, tenía duda y curiosidad. No les voy a decir que no, si quería saber, pero no le iba a llegar a preguntar. Entonces, ¿qué? En serio, no, porque estamos platicando. Y me dice, oye, no, pues ya me separé, que no sé qué. Y ya empieza a platicarme. Y luego curiosamente me platica que a la par tenía semanas, ya tenía como 4 meses de separada y tenía semanas que le habían detectado un problema de salud, algo delicado que tengo que preguntarle, por cierto, cómo siguió. Uh-huh. Entonces, y ahí me nació a mí decirle, le digo, oye, ¿y tú no crees que estés? Yo la vi así como que no, como muy relajada, digo, y pues fueron como 14 años de matrimonio. Le digo, ¿y tú no crees que tu estado de salud sea consecuencia de que
no lo está sacando bien. ¿Cómo? Le digo, me dice, ¿cómo? O sea, como que no era una persona tan cercana o tan a tema de terapia, ¿no? Le digo, es que lo que tú estás viviendo es un duelo. Sin duda. O sea, y al final del día, pues, aunque, porque ella me comentaba que estaba muy bien, que estaba muy estable, que estaba muy tranquila, como que le había dado tranquilidad. Y le digo, sí, pero a veces hasta lo intranquilo tienes que vivir, porque a veces hasta las situaciones intranquilas te acostumbras y sin darte cuenta, ¿verdad? Claro, te hacen claro. falta. Sí. ¿Ay, tú qué opinas? En duelo de un divorcio, decía una maestra mía, yo creo que es el duelo más complicado, porque cuando tú te divorcias o cuando pierdes algo, pues lo pierdes y no vuelves a ver. Sí. Y sabes dónde está. Exacto. Pero en un divorcio no, más si hay hijos. Me divorcio, se rompió, se perdió amor, se perdió ilusiones, se perdió un proyecto, se perdió amor propio, etcétera, etcétera, pero lo vuelves a ver, la vuelves a ver. Entonces traes el duelo, pero aquí y una llamada y un proceso. Ese es un duelo muy difícil. ¿En serio? Muy difícil, porque pues nunca lo dejas de ver. ¿Sí me explico? Wow. Cuando pierdes un ser querido sabes dónde está y que está bien y tú sigues. ¿Sí me explico? Pero en este caso no. Y decía mi maestra muy irónicamente, decía, es que se deben de morir los que se divorcian. Si yo me divorcio de mi esposo, que se muera, ya no batallo y no lidio con esto. Jugando, claro, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero es difícil, sin duda, se te acaba un proyecto de vida. Exacto. Y tienes que reubicar otro proyecto de vida. Híjole. Sola, o solo, o cuando ya hay alguien más, pues en conjunto, ¿verdad? Pero claro, es construirlo. Wow, es que es todo un tema esto, sí, o sea, sí, yo creo que, no sé, mi mamá, yo la veo, la verdad, chicas, vayan a terapia, las que hayan perdido seres queridos, si ustedes son sus hijos y ven a su mamá triste porque perdió a alguien, encamínenla hacia una terapia psicológica, porque a lo mejor sufres. Yo creo que muchos tenemos como el miedo al sufrimiento. Enfrentarlo, porque si vas a sufrir, o sea, como si enfrentarlo, te duele, ¿verdad? Si te duele, sí, sin duda. Y lo evades. Le sacas la vuelta. ¿Lo evades? Le sacas la vuelta, ¿verdad? Porque sabes que la realidad es que no está. Y te cuesta escuchar, no está, no va a volver, no te va a hablar, no va a venir, no esto. Eso nos cuesta. Eso cuesta mucho trabajo. Tu mamá es una valiente. Sí. Porque eso le da mucho miedo. Sí, que yo le dijera eso, se me quedaba viendo así como que yo... Yo recuerdo la primera vez que tú le dijiste, lo primero que le dijiste es, él ya no está. Ya no está. O sea, nada de que esté de vacaciones, nada de que... Porque yo he escuchado, fíjate, he escuchado gente, hace poquito lo escuché de alguien que había fallecido. No, es que yo me imagino que él está de vacaciones. Negación total. Entonces, y de las abuelitas lo escuchaba, porque hay como que las técnicas de antes, ¿verdad? Lo que nos enseñaron. Lo que nos enseñaron. Entonces me acuerdo que cuando tuviste a mi mamá, lo primero que me dijo mi mamá es que me dijo, él ya no está. ¿Y cómo sufría de decir, es que él ya no está? A mí me impactó mucho, Maya, algo que, híjole, todavía me enternece y me duele el corazón cada que me acuerdo, como tú no te imaginas, que en el velorio de mi papá, creo que yo te lo había platicado, que en el velorio de mi papá, con mi papá ahí tendido, mi mamá se para de la sala y empieza a buscar a mi papá. ¡Luis, Luis! O sea, a hablarle, y era su esposo el que estaba velando ahí. O sea, cómo tú me... Fíjense hasta dónde todo lo que tienen que trabajar, lo que trabajó mi mami y muchas personas que vienen por lo mismo, porque tu mente ya está programada. O sea, cuando mi mamá me dijo eso, me acuerdo que yo... Y de fecha es la que me acuerdo y me duele porque digo, claro, no imagino. O sea, yo creo que es inimaginable. Duele mucho perder un padre, una cosa exagerada. Sin duda. Pero nosotros, pues yo creo que todo, como hijos, tienes tu vida, tienes tus actividades. Pero cuando piensas a tu pareja... Pierdes una parte de ti. Pierdes una parte de ti. Sí, sin duda. Tu mamá lo sufrió mucho. Sí. Porque ella quería evadir. Ella quería evadir. Ella decía... Bueno, pasan muchas situaciones, pero en el caso con ella, no sé si quieres que lo... Sí, claro, por supuesto. Muy ella abierta. No quería aceptar que ya no estaba. Okay. Que no iba a volver. Cuando yo le decía... Y cada terapia se lo decía, porque lo evadía. Sí, no va a volver, no le va a hablar, no va a tocar, no va a regresar, nada. Okay. Necesitaba que yo se lo reafirmara. Claro. Para que... Y duele, porque a mí me duele que me lo dices. Sí. Sientes algo en el estómago. Pero luego me decía, es que si tú no me has dicho eso, yo sigo pensando que vuelve. Sí. Ya cuando estaba más tranquila, ya más adelantada en el duelo, si tú no me has dicho eso, yo sigo pensando en que está en el trabajo, está de viaje, como tú dices, se fue a ver a su hermano, todo lo que ella traía en su mente. Dice, y eso me ayudó. Wow, para que vean lo importante que es. A veces tenemos las falsas creencias que nos hacen seguir patrones equivocados y que nos llevan a una depresión. Yo tenía una persona cercana y fíjate que muere su mamá, a los 6 meses muere su esposo.
Y esta persona, bueno, no tenía, no, yo vengo de familia muy humilde, uh-huh. Y esa persona es alguien, se fue alguien cercano a mí. Entonces nosotros no crecimos con la cultura de un psicólogo. Claro, sí. Porque la realidad es que no está al alcance para todos. Claro, es claro. Tristemente, ¿verdad? Uh-huh. Que en el caso de Maya, la verdad, maneja tarifas muy accesibles, uh-huh. Les soy bien honesto, y que eso es algo muy padre que hace Maya y va a tu casa, hace por Zoom. O sea, si tú vas a la casa, sí, ¿verdad? Claro. Sí. Hace por Zoom, te atiende. O sea, da mucha accesibilidad uh-huh. para poder tener la consulta, porque creo que es algo que yo he visto en ti mucho. O sea, que te gusta lo que haces, sí, y quieres apoyar. Uh-huh. Entonces, esta persona, se muere su esposo, se muere su mamá. Y como a los 6-7 meses se enferma el riñón. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Pero porque yo siento ahora que ya después de, porque yo estaba pequeño en ese momento. Ahora me doy cuenta de que fue un duelo mal manejado, o sea, claro. Porque reprimes todas tus... ¡Ay, qué vergüenza que hay una mosca! No te apures. Reprimes todas tus emociones. Totalmente. Una emoción que no es canalizada hacia afuera se somatiza en enfermedad. Entonces, y todo tiene un porqué. Un porcentaje muy alto de las enfermedades es por la emoción mal canalizada. Wow. Y todo tiene un origen, entonces hay que fijarnos muy bien, hay que conocernos, que no nos conocemos. No, es que el día a día, yo cuando leo los libros de Brian Weiss, particularmente los de Brian Weiss, me han enseñado mucho, ya tengo todos, estoy leyendo el de Muchas Almas, Un Mismo Cuerpo, algo así, que es como, somos como, hablan de lo mismo. Sí, hablan casi lo mismo. Y me han enseñado esa esperanza, ¿no? O sea, de que hay algo más. Hay un estudio que hizo una doctora que cuando analizaba a muchas personas enfermos terminales, okay. Que cuando fallecían, llegaba el momento, se acercaba el momento, hablaban mucho de que, mira a mi mamá, sí, sí, mira a mi papá, mira a mi hermano, mira a mi esposo. Y ella decía que los enfermos terminales pues no se mueven. Claro. Entonces ella se impactaba cuando la mayoría, no todos, levantaban la mano para dárselas para irse. Sí. Entonces yo también creo, así como tú dices, que vienen por nosotros. Okay. Porque sí lo he visto muchas veces, y eso también me impacta. O sea, que el te enfermo, platican. Me ha tocado ver al enfermo, que dice, es que vino a visitarme mi papá y me dijo tal, y yo dije, está cerca. O sea, te llevan para atender también gente, sí, también, que está enferma. Ayudarlos a su final. ¿En serio? Uh-huh, también. Wow. Entonces me he dado cuenta de eso. Ah, no sabía que también tienes ese servicio. Sí, claro. Cuando ya lo necesito, voy a hablar. Espero que sea mucho tiempo. Pero si para que me guíe, no voy a ir por la puerta equivocada. No. Qué padre. No, pero fíjate, qué interesante, porque hay mucha gente que a lo mejor no cree en el padre, en el sacerdote, sí, o claro. Que te lo tienen que llevar. Por ejemplo, en mi caso, pasó algo similar a lo que tú estás diciendo sin saberlo. Mi papá tuvo una terapia, no te conocíamos a ti, mi papá antes de fallecer tuvo una sesión psicológica. Ah, qué bien. Enfermo, él estaba ya enfermo, pero mi papá le mortificaba mucho a su hermano, entonces nosotros estábamos viendo que eso le estaba preocupando, sí, mucho estando enfermo. Ajá. Entonces mi hermana le contrata a una psicóloga que lo atiende, que para mí esos fueron como que ahí la vida también le mandó para que lo sacara. Sí. Porque él dice a mi mamá que él sale de la terapia y que dice, ya entendí que mi hermano no es mi responsabilidad. Claro, no. Porque mi papá se sentía responsable de su para hermano. Nada. Y eso lo agobiaba más allá que se ponía... Digo, está bien que te preocupes por tus hermanos, yo también soy súper preocupón por mi hermana. Sin duda, y súper preocupón por mi familia. Pero creo que el error, yo soy igual que mi papá, la verdad, es algo que estoy aprendiendo a controlarlo, uh-huh. A poner a las otras personas antes que nosotros mismos. Tú las pones antes. Yo soy sin así. Duda, o sea, yo sí soy así, es algo que... Por ejemplo, tengo poquito haciendo mis actividades y me cuesta trabajo. O sea, ya estoy empezando a hacer mis actividades que lo que me gusta, dándome tiempo para mí y realmente desconectándome todo. Y es difícil. Ajá. Pero lo estoy haciendo porque yo lo aprendí también así. Entonces creo que ahí mi papá fue como irse tranquilo y sabiendo, claro, que no era su... Cargas que no le correspondían. Que no era lo que le correspondía. Claro. Y fue muy bueno para él. Porque sí. Tal cual lo sacó. Uh-huh, es que sí. Todo, cuando te vas dando cuenta y desmenuzas todo y te sales de esa tristeza o de esa y vas viendo las cosas alrededor, encuentras como el porqué. Sí, sí, encuentras el eslabón que sigue. El eslabón, ¿verdad? Uh-huh. Y dices, wow. Tú, wow, ya. ¿Y eso qué es? Aprendizaje, tal cual. Aprendizaje. Tal cual. Por eso, en una pérdida, todas las pérdidas nos dejan algo.
Todas. Todas, todas. No hay una que no. Sea de trabajo, sea de amor, sea de confianza en uno mismo, porque me ha pasado tratar con personas que pierden la confianza en sí mismos. Okay. O sea, todo tipo de pérdida te deja enseñanza. Wow. Te deja algo. A veces no es enseñanza, pero te deja algo. Okay. Entonces, pues eso es gane para ti. Exacto. Tienes toda la razón. Uh-huh. La verdad, siempre que pasa... Yo recuerdo mis trabajos que últimamente, ¿tú sabes de sueños? Entonces, casi de, no. Casi, es que últimamente, ya consultas de todo, doctora de sueños, de todo. Es que últimamente sueño mucho que renuncio a mis... Yo cuando, fíjate, que a lo mejor fueron duelos mal manejados quizás. Cuando me renunciaba a mis trabajos, uh-huh. Para mí era como muy fuerte. Uh-huh. Y yo siempre tenía miedo que me corrieran de un trabajo. Era como el miedo más grande del mundo. Me corren de uno. Que lo que tememos atraemos. Sí, y me corren de uno, o sea, siempre yo como que, entonces de un trabajo que yo tenía mucho tiempo, me corren de un trabajo y sentí algo muy extraño, que era, yo sabía, o sea, era un duelo, que no, y últimamente lo sueño, y tengo como 3 veces que sueño eso, y como que tengo ese sentimiento, ¿no? Pero fíjate que ahora es, ya lo como que a lo mejor es para sacarlo, quizás, porque ahora veo, entiendo que todo lo que pasa, y porque ahora analizo, digo... Renuncié a ese trabajo, pero luego me vino otro trabajo. Cuando me quedé sin ese trabajo, el que me corrieron, pues emprendí el negocio con el dinero que me dieron. Ah, claro. O sea, realmente ahí, porque se portaron muy buenos, o sea, en ese trabajo la realidad es que duró 8 meses. Entonces, para mí fue muy fuerte porque, fíjate, yo tenía un trabajo de 6 años. Renuncio por una súper buena, buenísima oportunidad de este trabajo. A los 8 meses reajustan a todos los del departamento de capacitación. Y pero tenía 8 meses y me dieron 200,000 pesos. Uh-huh. O sea, que realmente era... Es raro que te encuentres una empresa que te liquide bien. Claro, justo. Que te liquide justo. Y eso no, ellos no liquidaron todavía por arriba de lo justo. Uh-huh. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, con eso pude emprender mi negocio. Entonces, uh-huh. Ya lo vas viendo y es tú, bueno, todo pasa por algo, ¿verdad? Claro. Yo les digo mucho a las personas que consulto, les digo, no sé si el tiempo todo lo cura, pero sí todo lo acomoda. Exacto. Entonces, y esa es esperanza, volvemos a lo mismo. Cuando tú pierdes esperanza en tu vida, perdiste todo. Ok. El tiempo, no sabemos si todo lo cura, pero el tiempo todo lo acomoda. Ay, qué bonitas frases de Mayo. Voy a hacer un libro con todas tus frases, son tan bonitas. Entonces. Ya tienes tu canal de YouTube, ¿verdad? Ya, pero no lo he hecho mucho. Ya tienes mi videito porque tienes mucho que compartir. No tengo ni tiempo. ¿En serio? Sí, pero ¿cómo es tu canal? ¿Cómo se llama? Las Los Tanatología. ¿Cómo? Las Los. Aquí se los voy a dejar abajito. Las con doble S, ¿verdad? Las Los Tanatología. Las dos con doble S. Sí, sí. Tanatología. Sí, y así sí. Estás en Instagram, ¿verdad? Sí. En Instagram y en YouTube, y síganla. En Facebook. Y vayan a su canal de YouTube. ¿Ya tienes video en YouTube? El tuyo. Todavía no. Bueno, vayan. Ya voy a poner más cosas. Y hay que poner un video. Bueno, vayan a su Instagram. Síganla en su Instagram. Y en Facebook. Y vayan y mándenle un mensajito. Díganle, Maya, sube videos. Sí. En vivo. Porque sí. Pueden ser con tu celular. Te conectas facilísimo y luego te enseño. Sí, para que luego veas, me dices. Porque a veces digo, fácil. Ya. Pero no tengo tiempo. Y mis hijos tecnológicos, ahorita... Sí, ¿ahorita? Los hijos así son. Gracias. Y lo más cuando están en esa edad, yo lo veo con mi hermana. Y mi mamá le dice, ay, mijito, yo, sí, ahí voy. Como que, pues en eso no te las pida sí, tus cosas, ¿verdad? Claro, obviamente. Por eso digo, ok, bye. Cuando quieran. Aquí estoy, ya saben. Oye, María, ¿y tú crees que cuando se va alguien, llega alguien? Sin ¿Te ha tocado verlo? Me ha tocado en un caso especial que se fallece una persona. Y al mes, a los 2 meses, se embaraza alguno del miembro de la familia. Wow. ¿Y ya te está pasando? Sí, o sea, porque todo lo que... partida doble. Sí, todo lo que, O sea, de alguna mente hay mitos de que se va alguien y llega alguien. Se van 2, 3 juntos. Y todo no me ha pasado. O sea, todo nos pasó a nosotros. O sea, se fue a... Yo, fíjate, le dije a una prima que su papá también se murió de COVID. Uh-huh. Y ella ya tenía 42 años. Uh-huh. No, tenía 41 cuando su papá se murió. Y ella estaba buscando un bebé desde los 35. Ella se casó con un primo mío, soy una prima política. Entonces ella desde los 35 nos embarazaba. Entonces, cuando fallece su papá de COVID, que fue de los primeritos casos, uh-huh. Me acuerdo que yo la veo y le digo: tu papá te va a mandar la bendición que tanto estás esperando. Uh-huh. Y ella siempre que me ve se acuerda de eso, como que se quedó muy grabado. Uh-huh. Porque me lo dice siempre que me ve, me lo dice. Yo me acuerdo mucho que tú me dijiste, va a llegar esa bendición, porque uh-huh. Se va y va a regresar. Uh-huh. Todavía no se había muerto mi papá ni nada. Uh-huh. Y se embaraza, ¿verdad? Los 6 meses. Yo la veo en diciembre, uh-huh.
Y ella me dice ahora a mí eso, antes de que saber que mi hermana estaba embarazada. Pues ella me dice, ¿te acuerdas lo que tú me dijiste? Me dice, ¿te acuerdas lo que tú me dijiste? Cuando dije, bueno, ahora te toca a ti. Pasó, tú conoces a alguien, no me acuerdo del nombre de ella, pero falleció su papá y despuesito quedó embarazada ella. Sí. ¿En serio? Y ella tenía como 40 años y quedó embarazada de una niña. ¿En serio? Ay, no, ahorita me acuerdo de la otra. ¿Es ella la historia que estoy platicando? De... Sí, Fabi. No, no es ella. Sí, porque tú atiendes a su mamá. Ay, sí, es sí, ella. Claro, sí, claro, es ella. Fíjate que no está chiquito. Sí, sí, pues entonces sí, 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 sí. Porque su mamá, tú atendiste a su mamá porque precisamente también la estaba pasando complicado. Claro, claro. Fíjate, o sea, qué bueno porque puede validar la historia que le estoy platicando. Sin duda. Entonces ella me dice eso, y el 29, eso me dijo a principios de diciembre, 29 de diciembre mi hermana sale embarazada. Y yo estoy seguro que mi papá, pues de alguna manera, y mi hermana dice que ella una vez estaba acostada, y mi hermana también es como mi papá, no es de que te cuente cosas o que te crean eso, ¿no? No, claro. Y dice, yo soñé, abrí los ojos, mi hermana acostada, tenía poquito, justo antes de que le pasara... O justo creo que fue cuando tenía el COVID. Creo que fue cuando tenía el COVID. Dice que que abrió los ojos respecto y que vio a un hombre que estaba en la cama, de cuenta, hacia arriba de la cama, como flotando, viéndola. Protegiéndola. Viéndola. Pero no se parecía a mi papá. No, pues está bien. O sea, porque ella dijo, no era mi papá. O sea, yo lo veía y no era mi papá. Claro, y no identificó quién era. No, no era nadie conocido. O sea, no era alguien que ella conociera. Y te lo platico también, pero en el fondo, o sea, me da miedo porque me dicen, de hecho, mi papá, pues lo dices, ah, pues mi papá la está cuidando. Sí, sí. Pero en el fondo siento que era mi papá. Claro, ay, yo también siento lavado, pero no. En el fondo yo siento que era mi papá, pero no sé por qué a lo mejor, pues lo vio, no identificó, no lo vio con su. Lo que sí me ha pasado que muchas personas embarazadas después de un perder a un ser querido tienen unos sueños muy lúcidos. Sí. Muy lúcidos, pero especialmente las embarazadas. ¿En serio? ¿Por qué? No sé. No sé si sea la condición, no sé. Pero me ha pasado mucho eso. Wow. Que dices que se falleció, no sé, papá, mamá, hermano. Y sus sueños son tan claros. Dices que yo sentí que hasta me hizo así. Wow. Sí, sí, sí. Pero solo en las embarazadas. Solo en las embarazadas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Wow, hoy está súper. ¿Ves todo lo que tienes que compartir en tu canal de YouTube? Ya sé. Historias de consejos. Y aparte, sabes que ahorita creo que mucha gente lo necesita. Sí, claro. Porque, pues, muchos están pasando. Tristemente, yo conozco tanta gente que perdió a su papá. Y no, a veces no, no sé si fue la época que se fueran muchos hombres, porque no nada más de COVID. O sea, nosotros muchos. Nos fueron familiares, no nada más por COVID, sino de otras enfermedades, pero hombres. O sea, mi mamá eran tres amigas, pues si te platiqué, eran tres amigas que se juntaban en la infancia. Ay, sí me platicó. Y se muere primero el esposo de una de su mejor amiga, primero su esposo de un infarto, y luego se muere mi papá, y luego se muere el otro esposo de otro infarto, no de COVID, y entonces las tres se quedaron viudas en un lapso, te lo prometo, que no mayor a 6 meses. ¿Y mi suegra? Claro. O sea, que no, que también en 7 meses después de que mi papá se murió mi suegra. Sí, claro. Entonces fue una cosa impresionante que mucha gente yo creo que está viviendo esta parte del duelo ahorita, ¿verdad? Sí, es pesado, pesado. Y yo creo que el COVID nos enseñó a eso, a que el duelo tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Y que la muerte está aquí. Eso nos ha enseñado el COVID. ¿Tú ya tienes miedo a la muerte? Yo no. ¿No? Yo estoy preparada. ¿En serio? Preparada, yo ya hice mi cartita, yo ya hice todo. ¡Qué padre! ¡Ay, dime qué tengo que hacer! ¡Va a estar preparado por si llega! Fíjate que yo le perdí el miedo a la muerte es que leía a Brian Weiss. Ah, claro, no, sí, obviamente. O sea, obviamente. Yo sí tenía muy temeroso de la muerte y ahora yo lo veo como una oportunidad para trascender. Claro, sin duda, y no sabemos. ¿Pero qué carta tengo que hacer? Por ejemplo, yo hice una dinámica que me enseñaron, es una dinámica de un avión y todo esto, entonces te dan un minuto, vas a aterrizar, te dan un minuto, escribe en estos segundos qué quieres, en quién pensarías cuando, ahorita que ya estás a punto. Ok. Ahora, va, si sigues. ¿Qué otro lapsito? ¿Qué quieres? Oiga, me estaba platicando que tienes los embarazadas sueños muy lúcidos, ¿verdad? Sí, muy, pero específicamente en ellas. Okay. ¿Por qué? No sé. Qué impresión. Porque todos tenemos pérdidas, pero en ellas es diferente. Ok. Es diferente. Lo he notado mucho. Cañón. Mucho, sí. Wow. Oye, qué interesante, Maya, la verdad. A mí siempre me encanta cuando vienes porque nos enseña, aprendo contigo, la verdad, de verdad. Gracias. Aprendo mucho
y pues me ayuda también a lo que estoy pasando. Y qué padre que también este video pueda hacer catarsis la gente que nos ve, que ha pasado por eso. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que perdieron un ser querido? O sea, ¿cuál es como que el consejo? Ya nos dices un consejo en la vez pasada que viniste, pero ¿qué otro consejo nos pudieras compartir a esas personas que han perdido un ser querido y que a lo mejor ahorita no están con ayuda ni nada, y que no tienen la posibilidad de contratar a una tanatóloga o a alguien? ¿Qué le recomendarías a esas personas que no tienen al alcance obtener ayuda psicológica? Que no se repriman. Si quieren llorar, lloren, porque hay muchas manifestaciones. Quiero llorar, quiero gritar, quiero correr, quiero comer, no me quiero bañar. Entonces, vivan lo que sienten, sáquenlo, exteriorícenlo. Si pueden ver, hay muchas películas, hay muchos audiolibros, pueden escribir, que esa es una terapia muy padre. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te necesito? ¿Qué me dejaste? Etcétera, etcétera. Escribir también es muy terapéutico. Es vivir. Cuando ya sientan que no pueden vivir, pues buscar opciones. Siempre hay una opción. Siempre. Si tú no te fuiste, es para algo. Para, no por. Para algo. Entonces, día a día. Y vivir un día a la vez. Porque es difícil. Me encantan los cambios de palabras que hace con toda la experiencia que tiene. No es resignación, es reasignación. Y no es por qué pasó, sino para qué, ¿verdad? ¿Para qué siempre pasó? Es un para qué. Siempre es un para Nunca qué. Nunca un por qué, porque es por qué no hay respuesta. No hay respuesta, pero un para qué. ¿Para qué lo vas a investigar en tu vida? Exacto, lo vas a descubrir. Un testimonio que quería platicar. Te dije, lo tengo que platicar con Luis. No sé si lo platiqué la vez pasada, tú recuérdame, de un abogado. No, no recuerdo. ¿No, verdad? No. Bueno, este abogado fallece, él le da COVID. En principio, será como en septiembre, octubre del 2020. Le da COVID a él, contagia a su mamá, contagia a su esposa y contagia a su hijo. Su hijo tenía una obesidad mórbida muy, muy acentuada. El hijo. Entonces se contagian los cuatro. Entonces fallece primero la mamá, luego la esposa y luego el hijo. No manches. Fallecieron los tres. Haz de cuenta que una semana de diferencia, los tres, en el hospital. Entonces, este abogado, con toda una vida económica resuelta, gracias a Dios, tuvo tres intentos de suicidio. No se dio. Pues no le tocaba, ¿verdad? No era por ahí. Me contacta un familiar porque se alejó muchos meses de su familia y batallamos mucho porque no le encontraba sentido a su vida. Entonces, platicando y todo, ¿pero qué quieres hacer? Dijo, bueno, siempre he tenido ganas de hacer un curso de primeros auxilios. Y yo, hazlo. Se metió a un curso de primeros auxilios, lo invitaron a trabajar, no me acuerdo si en la Cruz Roja, no me acuerdo dónde, no me acuerdo en qué dependencia o qué hospital, en la ambulancia. Él manejaba, iba por los enfermos COVID. Entonces se da cuenta que eso le llena, pero quisiera estar allá, atrás. Entonces dijo, ya no quiero manejar, yo quiero cargarlos. Yo quiero cargarlos. Y duró mucho tiempo cargando a los enfermos COVID para llevarlos al hospital. Y dice, eso me llena, pero necesito más. Hizo otro curso. Ahorita está en San Antonio haciendo más cursos y encontró su sentido de vida. Ay, Dios. Él tenía esa misión. Y a lo mejor, híjole, qué impresión. Y obvio, pues imagínate, tres personas. No, qué difícil. No, no, es madre, esposa, hijo. Sí. No, o sea, es de verdad de volverte loco. Mis respetos para esa persona. Se volvía loco. Tuvo la oportunidad, porque te digo, tenía una vida resuelta económicamente, de no trabajar, de irse, de hacer, de dar. Dices que yo en cada adulto mayor que es mujer veo a mi mamá. Y la ayudo, y la trato, y la cuido. En cada niño de 10 años que se accidenta o que se rompe una mano, lo trato como si fuera mi hijo. En cada mujer joven, lo mismo. Entonces se llena. Y encontró su sentido de vida, que normalmente cuando pierdes un ser querido se pierde todo sentido de tu vida. Para recobrarlo está difícil. Wow, me impresiona. Fíjate que yo tengo una prima que falleció su hija de 2 años. Mis papás eran sus padrinos de la niña. Y es impactante, o sea, yo la veo a ella y
hay fecha en la que todavía nos platica, porque la ves y ella llora, pero fíjate, yo la siento que llora con mucho dolor todavía. Y ella estaba con psicólogos, con en la iglesia, o sea, sí le ha, como que sí la ha estado buscando. Por eso cuando me platicas ahorita digo, sí, yo veo, tengo el ejemplo de ella, que veo cómo la muerte de su hija la marcó tanto, o sea, aparte, cómo fue el proceso, porque fíjate, pero cómo todo era para algo, porque esta niña, mi primita, ella a los 3 meses, mi prima choca a los 3 meses de embarazo. Entonces le dijeron, no, ya la niña se murió, o sea, ya perdiste a la niña, o sea, entonces, pero cuando le estaban haciendo el grado, o cuando le estaban preparando, se dan cuenta que todavía estaba el corazoncito, o sea, que pese, que todavía estaba ahí, pero que había quedado como tan destruido todo, que ella estuvo totalmente en cama de los 3 meses hasta el embarazo, tanto que luego creo que le costó trabajo volver a caminar, o sea, tuvo consecuencias para su salud, porque ella literal, creo que nada más le permitían literal ir al baño. Nada más, o sea, porque era no recuerdo cómo estaba médico, pero era algo extremo por el accidente que había tenido. Su mamá, su abuelita, la mamá de su papá no veía, había quedado había quedado cieguita. Entonces nace la niña, la abuelita vuelve a ver. O sea, tuvo la oportunidad de conocerla porque la abuelita ya muy viejita, a los 80 y tantos años, y el abuelito también a los 80 y tantos, recobra la vista, porque ella fue la que la cuidó a mí. ¿Me explico? Sí. Recobra la vista, ve a la niña, y la niña siempre tuvo algo muy particular. Ella hablaba con la Virgen. ¡Ay, qué bonito! Desde chiquita. Ella iba a una iglesia, y mi papá, me acuerdo que mi papá siempre me platicaba, porque mi papá fueron sus padrinos. Ah, claro, muy cercanos. Muy cercanos. Mi papá siempre me platicaba, ay, la niña, no voy a decir nombre por respeto, pero, no, mi ahijadita, fíjate que, ay, bien raro, o sea, llegamos a la iglesia y ella habla con la Virgen como si ya la conociera. O sea, de toda la vida. O sea, ella habla con la Virgen como si ya la conociera. Sí, o sea, ella habla con la Virgen, con los santos. O sea, y era una niña que tú la veías y sí, realmente tenía algo. O sea, tenía algo muy especial. Y ella muere con la pandemia de la influenza. Ay, ¿de verdad? Sí. Ella fue de los pocos casos que le dio. Creo que sí fue la influenza. O sea, fue ella cuando estaba eso. Ya tenía 2 añitos. Acaban de hacer su fiesta de cumpleaños. Y fallece. Y pues, fíjate, mi prima ya fue su única hija. Ya no tuvo más hijos. Ay, ya no. Entonces, sí. No sé, a mí me dejó muy marcado eso. Y desde ahí yo digo, no manches. Tengo que platicar la historia del señor. Digo, perder a un hijo, no sé. O sea, creo que Dios te da la fuerza. Porque yo también decía, perder a un padre es lo peor. Cuando yo veía a mis primas que perdían a sus papás, decía, no, yo me volvería loco, o sea, yo me moriría. Y cuando ya lo atraviesas, como que te viene una fuerza mágica, ¿no? Tiene un impulso, te viene algo. Algo. Algo te viene que sigues. ¿Quiénes son las que caen en depresión? O sea, ¿quiénes son las personas que no lo logran? O sea, que... que están en negación total. Hay muchos que no lo logran. Hay muchos que no lo logran. ¿Y por qué no quieren? No quieren. No quieren. Todos tenemos la oportunidad. ¿Sí o no? Okay. ¿Quiero salir de esto o me quiero quedar con mi dolor, con mi depresión? Porque es lo único que tengo de él, de ella. Y se quedan así. Y se quedan así. Y ahí no podemos hacer nada. Sí. Ellos eligen. Yo creo que desde que la persona acepta verte... sí, ya es por algo. Es por algo, ¿verdad? O sea, porque ya hay una necesidad. Tiene ahí algo que le mueve de que quiero seguir adelante. Sí. Como la mamá de mi prima, está totalmente agradecida contigo. Creo que... o sea, bueno, en general, todos los que platico, porque no nada más la recomiendo en redes, también la recomiendo con mi familia y con mis amigos. Entonces, siempre que la voz me dice, no, es que la me ayudó bastante, me ayudó bastante. Y la señora se ve muy bien, muy similar, era muy pegado a su esposa, como casos muy similares. A tu mamá. Entonces, ay, no, pues mira, qué bonito. Gracias de verdad. Gracias por a ti todo. Por darme la oportunidad. Pues disfruté mucho contigo. La plática. Igualmente yo. Siempre es un honor estar contigo, me divierto mucho contigo. Ay, gracias. Me siento muy bien contigo. En serio. Muchas gracias, ¿no? Gracias a qué ti. Linda. Yo aquí más. Estoy. Yo, esperemos que sigamos haciendo más. Sí, claro. Para seguir hablando. Les voy a pedir a la gente algo muy, muy especial. Déjenme sus comentarios en este video. ¿Qué les gustaría saber de Maya? Que Maya nos contestara. ¿Qué les gustaría que Maya nos dijera? ¿Qué les gustaría que Maya nos respondiera? Y le voy a proponer algo a Maya. Grabamos el siguiente podcast, unas 3 semanitas. Déjenme sus comentarios. Laura, pero que lo suba a su canal. Ok. ¿Cómo ves? Para tu canal. Entonces yo te paso el video. Ok. Y le vas a decir a tu hijo que lo suba a tu canal. Que te ayude a subirlo, si no yo te digo cómo. Ajá.
Entonces lo vas a subir a tu canal, y lo transmitimos de tu canal. Invitamos a la gente, okay, que lo vaya a ver como dudas y preguntas y respuestas, algo así, ¿no? Mucho gusto. Sí, claro. Pues déjenme sus preguntas y gracias, de verdad. Dejo aquí tus redes sociales, WhatsApp y todo, aquí lo voy a dejar para que te contacten. Gracias, con mucho gusto, y es un honor para mí estar contigo y ayudar a tantas personas que lo necesitan. Muchas gracias. Sin duda. Contáctela de cualquier parte del mundo. La realidad es que si tienen alguna situación complicada, que de duelos en cuestión de trabajo, de pérdida de un ser querido, rupturas amorosas, si tienen algún ser querido que a lo mejor esté en una enfermedad terminal también y teniste como una guía, uh-huh, yo no sabía eso, y uh-huh, sí, qué importante, o sea, sí, la verdad, sí. Eso me acabo de enterar hoy. Cuidados paliativos se llama. Ajá. Uh-huh. Ay, deberíamos hablar de eso también. También. Porque eso está muy interesante. Sí. O sea, yo sí voy a hacer mi cartita. Porque nunca viste la película de Un Amor para... No, la película de... ¿Por dónde te amo? Claro. Ay, no, me encanta. Me encanta. Sí. Y es muy padre y se queda tranquila ella. Sí, o sea, pero cómo él le deja la... O sea, la quien menos te imaginas, la mamá. La mamá. Ay, ya estamos spoileando la película. Pero ya está, es muy buenísima. Vieja, no creo que mucha, sí, gente la haya visto. Vayan y véanla. Sí, Posdata te amo. No, hay muchísimas. Posdata te amo. Hay muchísimas, ¿verdad? Que te dejan siempre un mensaje. Y voy a leer el libro, es el de Francesco. Lo tengo en audio si quieres. Ay, mándamelo, sí. Sí, a tu mamá se lo envié. Le acabo de enviar uno porque me habló. Ah, sí. Me habló el otro antier. Sí, andaba como tristona. Sí, me habló, sí, y ya le mandé un tristona audiolibro y le ayudé un poquito. Es Dios nunca parpadea. No sé si lo has oído. No, ese no. Ay, hermoso. Entonces le dije, este le va a ayudar, Chelita. Ay, muchas gracias. Sí, andaba como bajoneada. Como sí, que dijo, tiene semanas en las que. Es normal. Está así bien y luego ya Y fíjate, la manejada creo que le ayuda tanto porque hubo una semana que no manejó, como 2 semanas, no me acuerdo por qué. Creo que fue cuando chocó y no tenía el carro y se lo arregló. Y la vi muy mal. Sí, en depresión. O sea, la vi que bajó mucho ya. Cuando ella se ocupa, es como algo. Ella tiene algo que hacer, ¿me explico? Tiene que estar ocupada siempre, ella. Siempre. Y dijo que le pegó cuando regresó al viaje. Sí. Pues que es que es volver a la realidad. Nos pasa a todos. Sí. Nos vamos a Cancún en 3 semanas. Me lo voy a llevar. ¡Ah, qué padre! Vamos Karen, ella y yo. Ay, sí, Karen. No, Karen me dijo que iba con sus amigas. No, siempre no. Se canceló ese viaje. Porque como ya tiene novia, no pela a las amigas. Ah, ya me imagino. Me dijo, adiós, amigas. Adiós, amigas, pero nos vamos a ir a Cancún. Qué bueno, sí, los tres. Ay, qué bueno, para que lo disfruten mucho. Sí. Karen también le hace falta. Sí, creo que ella no ha viajado. Este va a ser su primer viaje después de que mi papá se murió. Le hace falta este viaje. Liberada y sola, sí, y todo. Ay, muchas gracias, May. Nada que agradecer. Sigan sus redes sociales y nos vemos en el siguiente. Ya saben, compromiso. 3 semanas, dejen sus comentarios y vamos a grabar el siguiente video, pero va a ser en el canal de Maya, así que síganlo, Laszlo's Tanatología, uh-huh, en YouTube. Van a encontrar nada más un video, pero uh-huh, ya va a ser más contenido. Sí. Okay. Gracias, Maya. Gracias. Nos vemos. Bye.